La pelota para que Yanes devuelva y va el pelotazo. Ojo con lo que haga Gómez. ¿A dónde va? La primera de Misco. Lo saca de la línea. Se acaba de salvar, mamita, lo que hizo Mendoza. Increíble está golpeado. La manera de regalar su arco. A ver, gracias. Y ahí va la repetición. Dejan picar. De error todos. Vale, sí, fue un choque de cabezas entre Caballero y Mendoza, lo que termina dejando muy afectados a los dos, pero parece que ahora el más afectado es el paraguayo. Algo pasa, entonces están echando a Omar Mendoza en estos momentos, roja para el arquero de Chinabajul. ¿Qué están haciendo? Dice Centrone. Sí, seguro. A ver qué trae el uno. A ver, entonces, damas y caballeros, puede llegar el primer gol del partido. Sonríen en Zacapa y en Quetzaltenango. ¡Marque el gol! ¡De Misco! 62 minutos. Todavía la logra tocar Juárez por poco y logra atajarlo, pero penal finalmente y bien pateado de parte de Jan Jonathan Márquez. 63 minutos de juego, damas y caballeros. El Deportivo Misco por ahora vuelve a la senda del triunfo. Sufren el Huehuetenango mientras vemos la repetición. Se la mueve y va al medio, mientras que el arquero debutante siguió el consejo, se tiró a donde le dijeron y el remate suavecito. Y al medio para hacer el unarse otra vez Pozuelo, Llanes de una carretera. A ver, hermano, viene la derecha terrorífica para hacerla pasar y piden otra vez penal otra vez. No te puedo creer lo que está haciendo Luna. Quiero la repetición. Penal aquí. Aquí el penal otra. A ver, aquí. Le gana la posición. Ahí está claro. Sí, jamás penal. Y esto fuera penal, de se marca. Se viene Caballero, va a ir al arco. A ver si está el 2-0. A ver, Juárez, Caballero. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Misco! El Spider-Man otra vez aparece para salvar a la ciudad. ¡No es el fin! 70 minutos de juego, 2-0. Se cae a pedazos la gente de Huehuetenango. Misco parece que vuelve al triunfo después de tres fechas. Pues te decía, para mí, esta última jugada sí se puede marcar como penal porque va desde atrás.